chao. Ya estamos aquí, un nuevo día, ¿no? Y volvemos a estar en la zona esta de la fábrica, o sea, de la cantera de pizarra y la fábrica de pizarra. Y hoy vamos a coger un trenecito que, bueno, ahí está, va con carbón. No sé si os habré puesto ya alguna imagen y si no, os la pongo después. Y básicamente las locomotoras que usaban ellos para mover lo que son las piezas de pizarra de un sitio para otro, pues con eso está hecho el trenecito. Y los vagones, pues yo creo que son los vagoncitos estos, es donde ellos llevaban la pizarra de un lado para otro. Me da a mí la sensación, la verdad que eso me lo estoy inventando. Pero después tenemos unos que son más largos, que son cerrados, ya tipo vagones, y es, no sé, una forma así apaña que se han buscado ellos de no tirar. Una cosa que es bastante interesante y darle otro uso, ¿no? Porque si la fábrica ya no existe, esto estaría básicamente como las minas de Río Tinto, que estaría todo oxidado y hecho una mierda. Y bueno, pues una forma de mantener vivo esta zona, que está bastante chulo. Bueno, pues ya hemos terminado el viajecito del tren y nos hemos subido. Bueno, nos hemos subido. Me he venido para acá porque quería enseñaros esto. Esto subía para ahí arriba. Ahí arriba tenían las plataformitas estas. Y estos son los vagones que servían para transportar la pizarra. Que montaban los dos aquí. Esto bajaba hasta aquí abajito. Las puertas estas no estarían abiertas. Pasarían los vagones por aquí. Y de aquí pasarían a la plataforma esta, que se mueve por aquí, se conecta al último riel y ya de este riel baja directamente hasta lo que es la fábrica donde se trabajaba las cosas estas. Y ahora vamos a intentar subir hasta ahí arriba, que no sé si se puede, la verdad no tengo ni idea, pero yo estoy encabezonado aunque sí se puede, así que vamos a intentarlo. De esta manera hace un día medianamente bueno, un poquito frío, eso sí, pero se puede, o sea, no está como ayer que estaba lloviendo y bueno, esta zona ya sabéis, la pizarra resbala bastante, imaginaos con lluvia y mojado y con riachuelos, porque aquí se forman riachuelos así cada 2x3 de forma muy fácil, así que imaginaos. Mira qué chulada. ¿Recordáis el corte de la montaña que vimos ayer? Pues básicamente este. Lo que pasa es que estamos un poquito más cerca y supongo que antes no habría agua ahí. Lo que pasa es que aquí llueve un poquito y se llena todo de agua, lo que os estaba diciendo. ¡Ah, están haciendo escalada! Vamos a ver cómo se cae, se está enredando en la cuerda. Seguimos subiendo. Que se puede llegar hasta donde yo quiero llegar.
Bueno, pues efectivamente se puede llegar hasta aquí arriba. Lo que pasa es que no sé, pensaba que te dejaban asomarte. Esto es lo mismo que hemos visto abajo, que está destrozado. Y la el torno para poder subir con los cables de acero, lo que son las plataformas que hemos visto antes. Y aquí están los carros cargados de mogollón de pizarra. Bueno, seguimos subiendo. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí arriba y supongo que son más cosas de la mina esta, la cantera, que a lo mejor serían habitaciones o sitio donde guardar, no sé para qué, para guardar la... Creo que esta es para guardar la pizarra. Hay más escaleras, que obviamente ahora vamos a seguir subiendo porque hay una marca de senderismo. Ya que estamos aquí, como tenemos que hacer tiempo hasta las 3, hacer la 1, pues no da tiempo a subir, aunque a mí ya me pesan las patas. Pero bueno, vamos a asomarnos ahí a una ventanita que hay, muy grande, para que veáis cómo se ve desde aquí arriba. Terraza. Vale, eso que estoy escuchando es que está pasando el tren. Y... ¿Veis? El tren pasa por ahí y está pasando por aquí, pasa una carretera y por ahí pasa otra, y cada vez que pasa por ahí se baja el paso a nivel y pita un mogollón. Esta es la fábrica de pizarra que vimos ayer, bueno, vosotros la semana pasada, y esto es el laguito que está aquí en Jamberi, creo que se llama el pueblo este. Bueno, y aquí tenemos otro de los... A ver, esperad algo. Aquí tenemos otro de los sitios estos donde... De las rampas. Pues como van por cachito, porque es mucho mejor ir subiendo poquito a poco que... Aún así, se han roto los cables, imagino si fuera el cable enterizo. Este sitio ya, como no llega ni el tato, pues no tiene barandilla ni nada porque es súper seguro, ¿sabéis? Y bueno, ahí está esto roto. Mi hermano va a ser la loca. Y llega por ahí abajo hasta el que hemos visto antes. Y más para allá hay otro más. ¿Algo? Seguimos subiendo escaleritas, que ya se van haciendo rampitas. Supongo que ya es el último nivel que te dejan subir, aunque la verdad es que no tengo ni idea. ¡Ojo, que hay que subir eso! Bueno, en España partamos de la base de que aquí arriba ya no podríamos haber subido porque hay falta una buena barandilla de seguridad, ¿vale? Sí. Pero es que quedan más escaleras. Y bueno, desde aquí supongo que llegamos al... Está la guarida del perro. No, mira, se pueden subir por las escaleras, así que ahora después vamos a subir para acabar con los mulaken así ya todo reventado del todo. Y creo que esta será la última plataforma esta para bajar pizarra. Estamos debajo de otro de los cacharros estos que van para abajo. Me acabo de tropezar con ese cablecito. Y arriba hay otro más que supongo que ya sí será la última. Si quieres puedo decirlo cada vez que subamos. Que eso, que toca ahora, pues básicamente... ¡Ta! ¡Escalerita! Y creo que más para arriba ya no hay más nada porque ahí estoy viendo el cielo, así que supongo que ya se ha terminado. Bueno, pues ya hemos llegado arriba. Tenemos aquí nuestro aperitivo. Nos lo comemos para recuperar fuerza. Y en el fondo estáis viendo las montañas. Parece que no se puede seguir subiendo más. Parece. Y bueno, aquí el suelo está lleno de fango. Pero bueno, ya que estamos aquí arriba, vamos a asomarnos por allí. Mira, aquí los raíles que han sido comidos por la propia naturaleza. La naturaleza siempre recupera lo que es suyo, ¿no? Hagamos nosotros lo que nos cojones nos dé la gana de hacer. Yo no voy a tirar por ahí, lógicamente voy a tirar por aquí. No, si te lo decía, porque no somos los únicos locos que estamos por aquí desde hace poco. Ah, vale. Qué huellas, marca. Y bueno, aquí tenemos otra de esas estructuras para subir. Eso, para bajar la...
los raíles de pizarra, o sea, los vagones de pizarra. Y por lo visto queda otro. Queda otra más por ahí arriba. Que paso ya de subir. ahí arriba, no sé si se ve. Que supongo que se llega por el camino este que está aquí a la derecha. Tenemos aquí las cuerdas en perfecto estado. Y esto es lo que se ve desde aquí arriba. No te asomes mucho, no te pegues mucho el borde. Estoy aquí, estoy bien encima de la piedra. Es que mi madre está loca. No estoy loca. ¿Veis? Aquí, este es el típico escenario donde se habría venido J.R. Martin para crear su nido de águila. Y ahora, ahí abajo del todo, estaría Tyrion Lannister subido en la cesta esa de las comidas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que se ve de aquí. Ahora toca bajar. ¿No vamos a subir? No. Así que nos vemos dentro de un rato, si me acuerdo. No me extrañaría.